ser mejores de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer, nos llegan las inquietudes, las ganas de amanecer, y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Señorita Valeria. Bueno, sube las cosas al jeep rápidamente, por favor, Hernán, Rogelia. Sí, sí. Lo que sí, te sí, diga tu tía Rogelia, lo subes al jeep. Vamos, hola, mamá. Ah, por fin, por Dios, Valeria, son mucho más de las 7. ¿Y eso no te parece temprano? No, no para irnos al campo. Sabes que me carga manejar de noche. ¿Nos iremos al fondo hoy día? Sí, para ser precisa, en este momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ti te gusta el campo, ¿no? ¿Qué problema hay? ¿Pero por qué no me lo comunicaste anoche, esta mañana? Porque lo decidí recién, hace un rato. ¿Mi papá se va con nosotras? No, él se va mañana o pasado. Bueno, yo voy a arreglar las cosas entonces. Ay, pero Valeria, si tienes todo en el fondo. Es que siempre me gusta llevar más ropa, además de libros, cassettes. Está bien, pero trata de no demorarte horas, niñeta, por Dios. Contesta en el taller de Antonio. Y es la única manera que tengo de avisarle a Sergio que nos vamos ahora. Voy a llamar de nuevo. Debe haber salido. O estará arreglando un auto y no oye el teléfono. Voy a tener que demorarme todo lo que pueda para llamarlo en un rato más. Si no lo ubico, supongo que Sergio comprenderá que me fui al fondo al ver que no llego. Carlos Alberto, he decidido partir a Los Almendros hoy. Creo que es lo mejor para evitar ciertas tensiones que lamentablemente se han estado produciendo entre ambos. Si tu tiempo te lo permite, ojalá puedas venir a vernos este fin de semana. A los dos nos hará bien la atmósfera de paz del campo. Un beso y el amor de Rita. El amor de Rita. Perfecto. Perfecto. Esto es exactamente lo que Isabel aconsejó. Desconcertarlo. Sí, señor. Desconcertarlo. ¿Dónde se la dejo? En el escritorio. Eso. Así que todo resultó regio, señora. Hasta aquí todo perfecto, Teresa. Qué bueno. Entonces, ¿a qué hora estaríamos partiendo el sábado? Tú sabes que detesto levantarme temprano. Yo pensaba que después de almuerzo sería lo ideal. ¿Te parece bien? Sí,
verdad, señora, hubiera preferido que partiéramos mañana viernes. Yo no sé por qué usted dictaminó que tenía que ser el sábado. ¿Sabes lo que pasa, Teresa? Es que me he quedado intrigada con esta historia del marido de Rita. Y quisiera hacer algunas averiguaciones por mi cuenta. Así que era eso, ¿eh? O sea que usted no cree en ese almuerzo tan inocente con la directora del colegio. Sí, sí, sí. Creo que almorzó con ella o con alguna amiga que es su confidente. Lo que no me parece tan inocente es la noche que pasó fuera de la casa. ¿Verdad? Bueno, pero a la señora Rita usted va a seguir tranquilizándola, ¿cierto? Ay, pero por supuesto. No nos vamos a echar a perder el veraneo. Con dramas pasionales. No, ella tiene que estar contenta, tranquila. Y que por ningún motivo se le vaya a ocurrir entre gallo y medianoche partir a Santiago a espiar a su marido. Señora, se me acaba de ocurrir algo espantoso. ¿Y si él se enamora de otra y la deja abandonada? Mira, Teresa, aunque él estuviera muy enamorado de otra mujer, no creo que sea tan tonto como para despreciar una fortuna como la de Rita Valdés. Oh, ¿y usted dice eso, señora? ¿Por qué? ¿Te extraña? Sí, pues, ¿cómo no me va a extrañar usted que ha renunciado a dos maridos con plata? Ay, Teresa, es que yo soy una mujer muy especial. Y ninguno de mis dos maridos tenía la fortuna que tiene Rita Valdés. También es cierto. Bueno, señora, yo creo que deberíamos avisarle a Claudito que nos vamos al campo entonces. Ay, sí, tienes razón. Pídeme una llamada a Viña persona a persona. Voy a estar en el balcón. Ya, señora. Aló, señorita, necesitaría una llamada para Viña. Tendría que ser de persona a persona con el señor Claudio Castañeda. Gracias. Fíjese, señora, que Claudito no estaba en la casa. A lo mejor llegó la hora de comida, así que dejé pendiente la llamada. Ay, qué pena, Teresa. No debimos llamar a esta hora. A lo mejor tenemos más suerte a medianoche. A lo mejor. Oye, ¿tú conoces a la vecina? ¿La de ahí? No, porque el departamento estuvo cerrado hasta la semana pasada. ¿Y cómo lo sabes? Ah, porque el mayordomo me contó. Me dijo que la señora andaba en Brasil, la dueña de ahí. Pero ahora parece que hace unos días nomás lo abrieron. ¿Y por qué me pregunta, señora? Porque nunca había visto a nadie ahí. Además, ni siquiera había escuchado ruido alguno. ¿El doctor Castañeda? Sí, señor. Señorita, ¿soy periodista? No soy señorita, soy el hijo del doctor. Perdona, quisiera saber cómo puedo ubicar a la bailarina Clara Elena Gómez. Está en el teatro en estos momentos, señor. Sí, estoy llamando acerca del teatro. Ella está en función en estos momentos. Yo soy la misma persona que llamó en la mañana para entrevistarla. Acá es casi imposible. Yo quería hacerle la entrevista en la casa mejor. Es que mi hermana no está alojando aquí, está afuera por unos días. ¿Tú me podrías dar el teléfono de esa casa? No me acuerdo, pero es en la casa de don Felipe Moreno. Búsquelo en la guía. ¿Felipe Moreno? Gracias. Adelante, señor Torres. Rodrigo Torres, soy el periodista que habló con usted por teléfono del teatro. Ah, sí, 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 sí. Clarita Elena no debe tardar. Termina la función y se viene directamente para acá. Pero tome asiento, por favor. Gracias. ¿Le sirvo un jugo? Bueno, gracias. Permiso.
Gracias. Así es que le costó mucho ubicarla, ¿no? Sí, pero yo no quisiera molestarla. No, la verdad es que Clarita Elena necesita tranquilidad después de tanto sufrimiento, la pobrecita. Ha tenido que dominarse tanto para poder seguir bailando después de la muerte de Felipe. Felipe era mi hijo. Se querían tanto. Mire, en este álbum que estaba ordenando hay varias fotos de los dos. Se ven muy jovencitos. Eran compañeros de curso en el colegio. Mire, este es un paseo que hicieron a la playa. Se ven muy enamorados, ¿ah? Se adoraban. Va a ser difícil que Clara Elena vuelva a enamorarse así. Mi marido y yo la consideramos como una hija. ¿Por eso está viviendo aquí? No, se vino a pasar unos días. Está durmiendo en la pieza de Felipe, entre sus cosas. Pobrecita, duerme abrazada al osito que tenía mi hijo de niño. Es este. Lo llamaba Rolito. Qué raro que no haya llegado todavía, nunca se demora tanto. Ya son casi las 10. Estoy molestando, quizás. Perdona, a ver. ¿Aló? Sí. Ah, qué lástima, porque hay un periodista esperándote aquí. Bueno, hasta luego. Era Clara Elena, se va a demorar porque tienen sesión de fotos hoy. Qué lástima, me ha ido mal. Ay, otro día será. Llámeme con confianza. Ha sido muy amable, señora. Le estoy muy agradecido por todo. Saludos a Clara Elena. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ay. Valeria, por Dios, te has demorado más de una hora. Compañero, soy culpable de este viaje improvisado. Por favor, no discuta más encima, niñita, por Dios. ¿Está todo en orden, Hernán? Sí, señora. Ya, lleve su eso. Pórtate bien, nano. Mira que la confianza que están depositando en ti hay que responderla. Sí, tía, no se preocupe. Ya, hijo. Vamos, vamos, rápido. Con cuidadito. Sube. Cierra bien la puerta, Hernán. Sí, señora. ¿Está con el seguro? Sí, señora. Va. ¿Está todo claro? Sí, señora. Entonces, el sábado, sin falta, llegas al fondo con Isabel y Teresa. No se preocupe, bueno, señora. Si Carlos Alberto llega recién, por ningún motivo le diga que me acabo de ir. ¿Eh? Sí, señora, entendido. ¿Y qué voy a hacer yo solo en esta media casa? Bueno, lo primero será tomarme un trago. No, un cóctel, como caballero. Oye, nanito, ¿y si te vaya a comer donde la señora Isabel y la Teresita? ¿Ah? Con la chiva del viaje, tengo motivos para llegar allá, pues, en vez de estar comiendo aquí solo. Además, esas dos mujeres tan harto buena. Qué raro. No había nadie en la casa. Ni Rogelia, ni Rita. Ni Valeria. Y esta carta encima del escritorio.
Carlos Alberto. He decidido partir a Los Almendros hoy. Creo que es lo mejor para evitar ciertas tensiones que... Lamentablemente se han estado produciendo entre ambos. Si tu tiempo te lo permite, ojalá puedas venir a vernos este fin de semana. A los dos nos hará bien la atmósfera de paz del campo. Un beso y el amor de Rita. Un beso y el amor de Rita. Qué extraño. Desconcertante. No es una reacción típica de Rita. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pretenderá? Me atrevería a afirmar que hay alguien que la está aconsejando. ¿Quién? ¿Bertita? No, ella no está en Chile. ¿Isabel Valverde? No, tampoco. Es una amistad muy reciente para que logre tener tanto poder sobre ella. Rita serena y controlada, hablando de la atmósfera del campo. Y lo que es más increíble, se ha ido sin hacerme ninguna amenaza, ninguna escena. Quien sea la persona que está influyendo en ella, debo estarle muy agradecido. Bien, iré al fondo el sábado y comenzaré a tratar que todo se suavice. Hasta llegar a un clima en que sea posible conversar con Rita. Dialogar eso que en 20 años nunca hemos logrado. Si llego a dialogar con ella, ¿podré convencerla de que me devuelva mi libertad? No. No conviene que piense en plantearle eso todavía. Tengo que conformarme con un acercamiento mínimo. Soy yo, Carlos Alberto, Marcela. Ay, Carlos Alberto, qué rico irte. Mi hija se fue a Los Almendros con toda la familia. ¿Quieres que vaya para allá? Sí, claro, por supuesto. Ok, te espero. Estaré luego ya, mi amor. Me cambio ropa y estaré inmediatamente ya. En media hora estaré en el departamento de Marcela. Esta sensación de libertad. Ya son como las 9:00 y tanto, señora. ¿No quiere comer? No, no tengo hambre, Teresa. ¿Por qué no haces algo para entretenerme? Canta, baila, qué sé yo. No se me ocurre nada. A lo mejor en la tele están dando algo bueno. No. ¿O preferir ir al cine? No, no podemos ir al cine. Tengo que hablar esta noche con Claudito. Hay que insistir hasta ubicarlo. Un joven como él, veraneando en Viña. Debe llegar a la casa a puro dormir, señora. Ay, qué raro. ¿Quién podrá ser? ¿Y usted? ¿Qué anda haciendo aquí hasta ahora? Pase. Buenas noches. Buenas noches. Hernán, pero... ¿qué lo trae por aquí? Buenas noches, perdone que le interrumpa. No, si no interrumpes nada. ¿De qué se trata? Es que... como la señora Rita me dijo que me pusiera de acuerdo con ustedes por el viaje del sábado... Ah, bueno, pero... podrías haber llamado por teléfono, ¿no? O a lo mejor tenías ganas de vernos. Bueno, sí, algo hay de eso. ¿Y seguro que va a decir que quiere que lo invitemos a comer también? No. Ahora que si le sobra un platito de comida, yo no se lo desprecio. Es harto fresco este joven, señora, ¿no le parece? Sí, pero es muy simpático. Está bien, Hernán, te vamos a invitar a comer, pero en un rato más. Oye, cuéntame, ¿cómo se fue la señora Rita? Enojada. Porque tenía que manejar de noche y
todo eso. Además que se fueron como a las 8:30. La señorita Valeria se demoró mucho en llegar y se atrasaron. Dime, ¿y don Carlos Alberto había llegado? No. Cuando yo salí, al menos no. Como llevé el auto a revisión técnica, me tuve que venir en micro. Y me demoré como una hora en llegar. Ah, pero deberías haber vuelto a la casa. La señora Rita quería saber a qué hora volvía su marido. ¿Por qué no llama por teléfono a ver si llegó? ¿Mm? Sí, con permiso. ¿Ha llegado todavía entonces? O a lo mejor llegó y después se fue, pues como vio que no había nadie, ¿qué se iba a quedar haciendo ahí solo en la casa? También es probable eso. O quizás volvió al lugar donde pasó la noche. ¿Mm? Es bien lindo aquí, ¿eh? Oiga, ¿es el Cerro Santa Lucía? Sí. En el ascensor. ¿Ve que me demoré poco? Sí, pero me parece interminable todo el día sin verte, mi amor. A mí también. Adivinen qué acabo de ver allá afuera. ¿Qué cosa, Nan? En el balcón de al lado, besándose con otra mujer, está don Carlos Alberto Garrido. ¡Uy, señora, por Dios! ¿Estás seguro que es él? Seguro, segurísimo. ¿Y ella? ¿Ella es la mujer que yo vi esta tarde, entonces? Ahora sí que se nos puso entretenida la noche. Cálmate, cálmate. Esto hay que verlo. Oiga, pero tenga cuidado, señora. No se vayan a dar cuenta que los estamos mirando, pues. No pueden imaginarse lo que han visto mis ojos, que se han de tragar la tierra. ¡Qué cosa tan increíble, señora! No lo hubiera creído. Pero cálmate. Ah, ¿qué? Se hicieron, ¿no? ¿Qué? Claro, es él. Y ella es la mujer que yo vi en la tarde. Sí, pero es que hay algo más. ¿Algo más? Yo la conozco a ella. ¿La conoces? Bastante. Esa es la señorita Marcela Rivera. Pues si a usted tiene que sonarle el nombre. Marcela Rivera. Pero claro, tiene razón, me suena. Esa es la niña que anduvo tan enamorada del doctor. ¿Se acuerda antes de que él conociera a su actual señora? Yo le conté a usted todo por carta. Tiene que acordarse. Pero no te lo puedo creer, Teresa. Ay, qué historia tan increíble, pero el mundo es muy chico. Así es que esta es la famosa Marcela, que languidecía de amor por Pedro. Ay, qué historia tan graciosa. Bueno, yo tengo que llamar al fondo al tiro a la señora Rita. Ay, pero por ningún motivo. ¿Cómo se te ocurre? Pero ella me dijo que le informara de todo y esto... Pero no, Hernán. Si la señora Rita se entera de esto, se va a venir inmediatamente del fondo. Irrumpiría en este departamento y armaría un escándalo. Claro, no. Esa pobre señora loca de celo podría llegar aquí y dispararle un tiro al marido aquí mismo. Imagínese la responsabilidad moral para usted y para nosotras como cómplices. Pero claro. Y yo creo, Hernán, que tú eres la persona menos indicada para mezclarse en un asunto policial. Sí, claro. Tiene razón, ¿eh? Oiga, ¿y qué vamos a hacer? Por el momento, quedarnos callados. Ninguno de nosotros ha visto nada. ¿Y por cuánto tiempo vamos a quedarnos callados? Bueno, el que sea necesario, pues, Hernán. A medida que vayan pasando las cosas, veremos qué hacemos. Veremos si es conveniente decirle a la pobre Rita lo que está pasando.
Sí, porque total, a lo mejor esta señorita Marcela no es nada serio para el señor Garrido. Bueno, para Pedro por lo menos no lo fue. Y no vamos a armar una tremenda tragedia por una simple aventura de Carlos Alberto. Me encuentran razón, supongo. Sí, toda la razón. Sí, podríamos meternos en un manso lío, ¿eh? Pero claro, Hernán, eso sí hay que estar vigilantes y atentos. Ya veremos si es conveniente decirle o no a la pobre Rita lo que pasa. ¿Vamos a comer a un restaurante? Ay, es muy tarde. No, si son las 10:30 recién. ¿Y por qué no nos quedamos? Hora precisa para ir a comer a un restaurante. ¿Y por qué no nos quedamos aquí? No, mi amor, porque se va a encerrar en la cocina. No me va a dejar abrazarla ni darle besitos. Las ollas me van a impedir eso. Qué exagerado, Carlos Alberto. Cualquiera diría que me pierdo y me hundo en un bar de ollas. ¿Rita nunca cocinaba para ti? No, ya te expliqué eso. Con ella nos llevábamos una situación muy, muy difícil, muy tirante. ¿Sabes que no? Perdóname, pero no me cabe en la cabeza que alguien no pueda tener una relación plena contigo, mi amor. ¿Y cómo le fue con su amiga ayer? ¿Qué amiga? Ay, Carlos Alberto, por favor, con la que fue a almorzar. ¿Qué le pasa? ¿Lo noto raro? No, nada, no te preocupes. Son cosas que tengo que hacer y me tienen preocupado. Sí, me fue bien con Beatriz. ¿Beatriz se llama? Le conté todo lo nuestro. Le conté que estaba enamorado de ti. Y que me voy a casar contigo. ¿Y dio su aprobación? Sí. Aprobó nuestra decisión. Aunque se mostró un poco sorprendida. ¿Y por qué? Bueno, pero... porque no debe ser normal para ella que... se entere de que un hombre... a mi edad se enamoró por primera vez. Ay, Carlos Alberto, si tú eres un hombre muy joven. Tan joven, pletórico de adolescencia. Lleno de juventud en la que me ha asumido usted. Te juro que también me siento joven nuevamente. Ay, hubo un tiempo que estuve tan mal. Perdí el interés por todo. Por la vida, por las cosas. Y hasta el hábito de reír. ¿Por culpa del hombre ese? No, por culpa mía. ¿Por qué culpa tuya? Por supuesto, él no tiene la culpa de no haberse enamorado de mí, ¿no? Ay, es emocionante. Emocionante la lealtad que tienes con él. No permites que lo ataquen, ¿eh? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que él es... considero que es injusto que alguien lo pueda atacar porque él es un hombre muy bueno. Es honesto. Y me acabo de enterar de que se casó de nuevo. Y te juro que le deseo que sea feliz. Porque es que es cierto. Marcela. ¿Lo quieres todavía? Sí, lo quiero. Pero no lo amo. Yo lo amo a usted nomás. Solo siento amor por usted y creo que no me voy a enamorar nunca más. Yo también espero eso. ¿Pero te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿por qué no? ¿Quién es el hombre ese? ¿Qué tanto amor te inspiró antes que yo? Bueno, realmente le interesa saber cómo se llama y quién es. Bueno, sí, en general. Bueno, un médico. Se llama Pedro Castañeda. ¿Qué? Pedro Castañeda, médico. Pedro Castañeda. Así que era el doctor Pedro Castañeda. Sí. No me digas que lo conoce. Fuimos compañeros de colegio. Él estaba dos o tres cursos antes que yo. Qué extraño todo esto. ¿Por qué extraño? Fíjate que por circunstancias especiales se ha comenzado mucho a hablar de él en mi casa. Hace poco me tropecé con él en la calle. Y luego en la graduación de mi hija también lo vi. ¿En la graduación de su hija? O sea que... Claudio era
Era compañero de Valeria. Uh-huh. Y además, por circunstancias bien especiales, conocí últimamente a la que fue la primera mujer del doctor Castañeda. Qué curioso. Dicen que es una mujer muy bonita. Muy buena moza. Pero, ¿sabes? Hay algo en ella que me inspira desconfianza. No, no está muy lejos de eso, de tener desconfianza de ella, aunque... aunque yo no la conozco, ¿eh? No puedo hablar mucho de ella, pero... pero tengo la sensación, ¿sabes? Tengo la sensación de que hizo... hizo sufrir mucho a Pedro. ¿Sabe qué? Que le tengo que decir una tontería. Yo sé que es una tontería, pero... tengo miedo. ¿Miedo de qué? No sé, yo sé que es una tontería y que no hay motivo para ello, pero... ¿sabe una cosa? Señorita Marcela, sáquese esos malos pensamientos de su cabecita. Vaya a arreglarse y vamos a comer a un restaurante. O sea que eso significa que yo no voy a cocinar hoy día para usted. No, esta noche no. Bueno. Hernán, yo creo que es conveniente que te vayas, ¿eh? Son más de las 12. Sí, señora. Solo quería ver si había luz en el balcón de al lado, pero sigue oscuro. Eso quiere decir que no han vuelto. Es que, ¿sabe? A lo mejor el caballero se la llevó para su casa. Bueno, eso no tiene tanta importancia. Lo importante es lo que ya sabemos. Pero la señora Rita me va a pedir informes, ¿eh? ¿Cuándo llegó? ¿A qué hora salió? ¿Con quién estuvo? Sí, tienes razón, Hernán. Bueno, ya te ayudaremos a confeccionar un informe. Lo importante es tener en cuenta que somos ciegos y mudos con respecto a lo que está pasando en el departamento del lado. Sí, señora. Bueno, ¿a qué hora las paso a buscar el sábado? Después de almuerzo. Inmediatamente después de almuerzo, como a las 3 será, ¿no? En todo caso, comuniquémonos por teléfono mañana. Bueno. Buenas noches, pues. Buenas noches. ¿Sabe, señora Isabel? Yo seguiría conversando con ustedes toda la noche. ¿Ah, sí? En el campo tendremos tiempo suficiente para conversar, Hernán. Ahora ándate, es tardísimo. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Hay que ver, señor Isabelita. A este joven sí que hay que tenerle la rienda cortita, porque si no se desboca. Bueno, ¿y si se desboca? ¿Qué tanto? También es cierto. Lo importante es que no hable demasiado delante de Rita. Ay, sí, señora, porque si no empezarían los dramas y adiós veraneo. Adiós veraneo y adiós muchas otras cosas. No va a venir. Estoy seguro que no va a venir. Tendría que haber llegado hace un cuarto de hora atrás. Se la tienen que haber llevado al campo. Puro calor hoy día, ¿no? Hola, Checho, ¿ya llegaste? Sí. Qué bueno. Hola, tu cuñadito. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Y? ¿La Valeria no ha llegado? No, no creo que venga ya. Oye, qué bueno que te funcionó bien la llave que te dejamos, ¿ah? Sí. Oye, ¿y tú crees que ya se la llevaron al campo? Estoy seguro de eso. Bueno, pero ella quedó de avisarte, de dejarte algún mensaje. No, solo de llamarte a ti al taller si podía. Ay, pero ustedes conversaron bien la situación, pues, Chicho, así que no creo que haya pasado nada nuevo, ¿ah? ¿Eh? Sí, pero estoy nervioso igual. Ah, ya, yo te voy a traer un juguito, ya. No te pongas a irle eso. Oye, pero ella quedó escribiste, ¿no es cierto? Sí, yo también, al correo de San Vicente Tahuatahua. Ah, las cartas las va a escribir a tu nombre, por si la mamá o alguien la pide escribiendo. Bueno, pero si ya tienen todo acordado y tomaron todas las precauciones, ¿no te queda otra cosa que esperar que llegue la carta? Claro, Antonio ya sabe que carta que le llegue es para ti. Así que se embromaron todas las niñas que piensan escribirle cartas, ¿ah? Porque todas irán a parar a tus manos, hermanito. Mira, Checho, yo recibo cartas nada más que de escritoras famosas.
A mí cualquiera no me viene a mandar cartita. Oye, pues, Checho, ríete, si estamos haciendo chistes para ti. Ey, no, perdón, es que estoy como tonto. Bueno, ¿por qué no almorzamos a ver si se le compone el ánimo, No, no tengo hambre. Ya te pusiste el eso, ¿eh? En serio. Mira, Checho, la Valeria se fue a veranear, ¿y qué? Sí, pues van a estar 2 meses separados. ¿Y cuánto tiempo estuvimos separados nosotros con Antonio? Y él no me escribía ninguna carta y yo no tenía idea si lo volvería a ver. Mira, Gina, si yo lo encuentro súper macanudo porque pudieron resistir la separación y porque se siguieron queriendo. Pero yo no soy usted. Y yo tengo miedo por la Valeria. ¿Miedo de qué? De que la separen de mí para siempre, de no poder verla más. Esas son leseras. No hay ninguna razón para que eso pase. Hay cualquier cantidad de razones para que eso pase. Mira, Checho, si los papás de la Valeria se lo hubieran querido llevar a Europa, al Medio Oriente o al fin del mundo, lo habrían hecho hace rato, ¿eh? Pero se la llevaron ahí y a unos cuantos kilómetros de Santiago. Y la cosa no es para ponerse tan dramático, ¿eh? Esto no es Romeo y Julieta, Checho. La muerte de Felipe tampoco parecía tan grave. Y nadie pensó que... el amor de él y de Clara Elena iba a terminar con la muerte. Oye, Checho, mira, ese es un caso muy triste, Y hay uno entre montones, pero no tiene nada que ver con la realidad tuya. Tú lo único que tienes que hacer es enfrentar un problema parecido al de nosotros. Claro. En el caso tuyo se opone la familia. En el caso nuestro se opone tu papá. Bueno, que se oponga. Y ya veremos cómo ganamos la pelea. Ya, mira, dejémonos de lecera y almorcemos, ¿ya? A lo mejor en un rato más puede que tengas noticias de la Valeria. No, en serio, sí. No tengo hambre. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ir a la pieza de Ambrosio a ver si lo encuentro. Y si no, le voy a dejar un mensaje para que me vaya a ver. Sí, anda. Chao. Te hará bien conversar con él. Gracias y perdonen por molestarlo por lecer. Ay, no te preocupes. Y te vaya bien, Checho. Chao. Oye, de verdad parece que está bien enamorado el Checho, ¿eh? Así parece. Estamos presentando... Se van las niñerías, nos llega la juventud, las ansias de ser mejor, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer, nos llegan las inquietudes, las ganas de amanecer. El alma nos dice, grita, escoge tu vocación.